Je t'aime. Baby. Oye, Nacho, tú en la foto te veís mucho más joven y más mino, ¿eh? Perdón, ¿estoy muy hecho mierda? No, para nada, no. En todo caso, la foto desde ahora me la saqué el fin de semana. Ah, pero eso no importa, da lo mismo. Mira, cuento corto, yo me separé. Ah, mira, no sabía. Ya, pues dime tú. Lánzala firme, po. ¿Las traes a todas para el Lusitano? No. No, mira, yo la verdad estoy acostumbrándome a la idea de que mi matrimonio se acabó. Estoy muy preocupado por mis hijos. Ellos aparentemente se ven bien, pero yo sé que están súper afectados. Yo por mi lado estoy tratando... Ya, sí. O sea... ¡Qué lata! Otro más. Perdón, ¿te estoy aburriendo? Sí, la verdad, sí. Bueno, es lo que hay, pues, Daniela. Mira, a mí me interesan los hombres resueltos, no los que van con un mapa por la vida. Esos son los clientes que a mí me gustan. Es que yo vendo seguro. Ah. Conozco hombres a través de aplicaciones de internet, de parejas. Ah, mira. Y para poder lograr mi meta al mes, de repente tengo que calentar un poquitito la sopa. Ah, gracias por la confianza. Ya. Da cuenta, por favor. Weón, que te haya ido mal en la cita de hoy día, weón, no es problema la aplicación, weón. Esto es fantástico, esta aplicación es fantástica. Lo que pasa es lo que yo le llamo el factor humano, el power play. Ah, pero ahora mira las feromonas, weón, cómo están volando en el... ¡Ay! Ya, mano, lo suelta en mi teléfono. Pero mi Andy Panda, no te tiene que gustar ni la gente ni la otra, te tiene que gustar la mía. Picó, weón. Mira. Sofía, 35 años, libre pensadora. Le gusta todo tipo de excitación, va a tu casa, weón. ¿Te hago match? No, Manolo. Weón, por favor, déjame hacerle un match. Manolo, ya te dije que no quiero. ¿Querís remojar el lagarto, sí o no? Prefiero esperar, no. Bueno, lo estoy haciendo por ti, no lo hago por mí, está mal, lo hago por ti. ¿Querís sí o no? No. Cagaste, Jesús. Aquí va a pasar algo. O vaya a meter algo, o te van a meter algo, pero algo va a pasar, weón. ¡Dala! Eso me estaba diciendo entonces el Álvaro. 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 ¿Quién es Álvaro? Mi psiquiatra, mi cabecera. No, claro. ¿Puedo seguir con lo que estabas diciendo? No, sigue, perdóname. Bueno, entonces él me decía que para mí no era nada desconveniente esto de estar mezclando el copete con mis medicamentos, porque pero no, ¿qué se le va a hacer? Y mira todo lo que tengo que tomar. Mira. Sí, en la mañana, en la noche y en la noche más tarde todavía. El mismo matiné noche. Sí, voy a tomarme una. Oye, ¿y no prefieres que te vaya a dejar a tu casa mejor? Digo, por la mezcla. Perdón. ¿Por qué? Perdón, es que no quiero... No quiero que tú creas que yo estoy loca, ¿no? No, para nada. Es que ando con la araña, ¿me entiendes? No. ¿La araña? Sí, claro, ¿sí? Algo que me da vuelta. Ah, no, sí, te entiendo. No, ¿No quieres que llamemos a Álvaro? Ya, ¿puede ser? Sí, ya, sí, pues llamémoslo. ¿Me puedes abrazar? Ah, sí. Es que tengo frío. Ya, tranquila, sí. Pero, sí, tranquila, todo va a estar bien. Sí, tranquila. Eso, tranquila, no, estoy tranquila. Todo va a estar bien. Sí, va a estar bien. Sí. Sí, eso.